donde Gregorio Cortés en 1901 mató un sheriff de ley. En una investigación por el robo de un caballo, mató al sheriff mayor por defender a su hermano. Sheriff tiró primero, valido de la ocasión, dejando a Romaldo herido sin ninguna compasión. Gregorio, al ver a su hermano que por el suelo caía, desenfundó su pistola, dejando al sheriff sin vida. Lo llevaron a prisión en la cárcel de Concili, de las heridas murió. Lo seguían con perros jaunes para poderlo aprender y ofrecieron recompensa a aquel que diera con él. En Otín, en la casa de Martín, para poder escaparse, allí mató otro sheriff. Por ese río Guadalupe siguió rumbo a la frontera, llegó cansado a Cotula y no faltó quien lo viera. Ganar la recompensa, $1,000 que ofrecían, Jesús González el Teco lo entregó a la policía. Lo llevan a San Antonio, por vida le dan prisión, revocaron la sentencia y a los 8 años salió. Destino.